Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Confírmenme, por favor, si me pueden escuchar. Sí, se le escucha. Sí, se le Perfecto, escucha ¿qué tal? ¿Cómo excelente. están? Denme un segundo, voy a encender mi cámara por aquí. Ok, perfecto. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro segundo día, en este caso, de la premaratón en redes sociales que estamos teniendo. Por ahí vi algunos comentarios que mencionaban si era nuestro segundo día, y sí, hoy es el segundo día. El día de ayer hemos estado viendo, recuerden, el tema de lo que fue Google, ¿verdad? Un espacio en lo que es Google Maps, tu tienda básicamente, un pequeño negocio, y también lo que es el perfil de Facebook. Listo, Judith, si tú no has estado, no te preocupes, igual voy a mostrarlo para que lo puedas tener en cuenta. Recuerda que tenemos el aula virtual, ¿ok? Para las personas que tampoco vayan a asistir de repente el día de hoy y que están por ahí viéndonos, recuerden que en el aula virtual van a encontrar todo el material disponible para que ustedes puedan volver a repasar la clase, ¿está bien? Ahora voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan verlo, denme un segundo y les comparto, ¿ok? Vamos a ver. Listo. Igual acá por el chat estoy mandando el link del aula virtual, ¿ok? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo falté el día de ayer, Andrea. ¿Cómo hago para revisar la clase? Simplemente le damos clic donde dice sesión 1, ¿ok? Le vamos a dar clic y acá encontramos en este caso el video de grabación, ¿ok? Encuentras el video de grabación. Y acá en la parte de abajo encuentras el material. ¿Qué quiere decir en este material? Como yo ya les mencioné, mi material siempre es un material que los ayude a ustedes. En el material tú vas a encontrar un paso a paso, ¿ok? Así que no hay excusa para no avanzar. Acá encuentras desde el primer paso es crear cuenta, el segundo gestionar mi empresa, ¿ok? Acá está paso a paso todo lo que hemos hecho el día de ayer, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer nada más es revisar un poquito este material y seguir todo lo que dice. ¿Listo? Entonces, eso es lo que básicamente vamos a estar haciendo. Ahora, me gustaría igual escucharlos antes de comenzar con la segunda clase. ¿Ok? Díganme, por favor, si todo ha estado claro. Si todo ha estado claro con el día de ayer, si hay alguien que de repente me quiera mostrar ya su Facebook, por ahí vi, me estuvieron mandando un mensaje, ¿no? Que estaban creando ya su Facebook. Cuéntenme a ver si hay alguien que me quiera mostrar su página de Facebook ya creada para ir dándole unos toques antes de comenzar con nuestra segunda sesión. Los escucho o los leo. Disculpe, yo Pero he creado en Google mi cuenta de empresa y he llegado hasta un punto, pero veo que el nombre, etcétera, de repente está equivocado, digo, o no está muy bien centrado. ¿Y eso es posible borrar esa cuenta y volver a hacer otra? claro, claro que sí, no hay problema. En cuestión, en el número que tú, por ejemplo, has afiliado a esa cuenta, puedes volver a crear otra cuenta con el mismo número, no hay ningún problema. Correcto, gracias. Eso es lo que voy a hacer el No hay ejercicio. ningún problema, no te preocupes, Pedro. Listo, entonces, nadie más tiene alguna otra consulta, ¿cierto? Todos pudieron acceder a lo que es Facebook, a lo que es de repente el correo electrónico, también estuvimos viendo por ahí. Todo quedó claro. ¿Me confirman? ¿Sí? Perfecto, me alegra que todo haya quedado claro el día de hoy. Para el día de hoy sí tengo una pregunta antes de comenzar y me gustaría que por favor todos participen ahorita en el chat rápidamente. Hoy nos toca crear el tema de lo que es. Genial, Judith, revise, revise el material. Hoy tenemos el tema de lo que es la creación de Instagram, ¿ok? Tenemos el tema de la creación de Instagram. Mi pregunta va, y quiero que sea súper rápido, por favor, esto va. ¿Quieren crear el Instagram a través, en este caso, yo compartiendo pantalla de la computadora, o quieren hacerlo a través del celular? Porque sé que muchas veces ustedes nada más tienen el celular a la mano, ¿verdad? Y por ahí lo quieren crear. O desean que igual lo hagamos por la web. A veces cambian algunas cositas, pero son básicamente similares. Cuéntenme, por favor, ¿celular o web? Compu y web, nos dicen. Ok. En el Es mejor celular, ok. por la web, mejor.
por la web, listo. Compu y cel, ok. Celular, web. No, celular, ¿listo? Mejor sería. Hay muchas personas que estamos trabajando y podemos verlo celular. Por eso. Ok, te escucho. Lisette, ¿verdad? Por el celular, por favor. Sí. Celular. Vamos contando. Para mañana voy a traer una pequeña votación, ¿ok? Para que me ayude el mismo Zoom. Así que para que tú veas quiénes están respondiendo. Por acá tenemos celular, compu, celular, web, celular, ambos. Ok. Miren, les voy a compartir primero mi presentación para que ustedes puedan chequearlo, ¿ok? Denme un segundo. Vamos a ver. Me dicen si por favor pueden ver mi presentación. ¿Listo? Ya está. Comenzamos con nuestro día 2 de la premaratón. En este caso, en este material, ¿ok? En este material que ustedes van a encontrar sobre Instagram, que igual les voy a comentar ahorita un poquito más, van a encontrar estos pasos, ¿ok? Estos pasos en el manual que son de lo que es la web, ¿ok? Estos pasos son de la web. Desde la web se ha creado acá, en este caso, en este material, y son los pasos que se siguen. Al igual que en celular, ¿ok? Es lo mismo. Pero lo que voy a hacer ahora, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora es hasta un paso, ¿ok? Hasta un cierto paso, voy a crearlo por la web. Listo, y luego lo voy a afiliar con lo que es el celular para que ustedes también puedan saber todos los pasos. No es nada complicado, es súper fácil. Por el celular es mucho más fácil, ¿ok? Así que por la web lo vamos a hacer, pero también por el celular a pedido de todos ustedes. ¿Listo? Igual el celular lo vamos a usar para poder conectar nuestra cuenta y demás cosas que tenemos que hacer. En realidad, tener el Instagram desde el celular es mucho más fácil, ¿ok? Para configurar nuestra cuenta de Instagram, yo les recomiendo que por el celular hagamos esta gestión. ¿Listo? Luego vamos a estar viendo el tema de Facebook Creator. Esto ya lo vamos a ver al final. Como mencionamos acá, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a estar viendo el tema de Instagram, el tema de cómo colocar el logo, la biografía, la categoría, los mensajes de bienvenida, ¿ok? Y demás. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, Instagram es una aplicación que ya es conocida por muchos usuarios, ¿verdad? Antes comenzó como una aplicación pequeña o denominada una aplicación como para jóvenes, nada más. Pero en realidad las marcas ganan mucha más visibilidad por Instagram que por Facebook. Una vez alguien me comentaba y me decía, Andrea, yo creo que asocio, ¿verdad? Asocio más el tema de Facebook para personas más adultas y el tema de Instagram para personas más jóvenes. Y descubrimos algo, que en realidad en las cooperativas lo que pasaba era lo siguiente, que los socios, ¿ok? O los productores revisaban mucho más el Facebook de la cooperativa que el Instagram. ¿Por qué? Porque como menciono, el Facebook tiene un público mucho más grande, ¿verdad? Un público convencional, un público que obviamente está presente en redes sociales, pero a las justas con el tema de Facebook. En cambio, Instagram usualmente lo tienen marcas grandes. Conocemos que hay distintas marcas, está Rainforest, están Rabobank, me parece que he visto por ahí, De Vida, Ministerio, todas las organizaciones están presentes en Instagram. ¿Y por qué es? Instagram ha logrado posicionarse bastante en lo que es el tema de marcas, ¿está bien? Entonces, todas las marcas sí o sí deben tener una presencia digital en Instagram, ¿está bien? Entonces, es por eso que fastidiamos bastante con el tema de Instagram y que puedan estar presentes en Instagram, porque es súper importante que ustedes puedan acceder a esta plataforma. Además que te brinda algunos beneficios de poder encontrar buenos seguidores. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar un poquito de los 4 ítems indispensables que debe tener Instagram. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar esta clase, tú debes tener tu logo colocado, uno, o mañana, que vamos a estar revisando lo que han ido haciendo, debes tener acá tu logo claro, el tema de tu descripción, ok, el tema de tus contactos y las historias destacadas, que puedes ir ahí colocando alguna historia destacada por mientras, antes de ver el diseño. Mañana me parece que nos toca ver diseño, pero hoy vamos a ver cómo es que se hace estas configuraciones, ok. Vamos a ir desde cero. Si de repente no sabes cómo publicar, te voy a enseñar cómo publicar de repente una historia,
cómo publicar una publicación normal, ¿verdad? O cómo hacer una historia destacada, estas que aparecen en la parte de acá, ¿ok? Para esto, por favor, sí necesito que todos puedan estar súper participativos. No quiero quedarme nada más en enseñar lo que de repente tengo en la cabeza. Me encantaría que si hay algo que ustedes no entienden o que ustedes me digan, Andrea, quiero saber sobre esto y yo les puedo ayudar, lo puedo hacer, ¿está bien? Si de repente no encuentro una solución, me comprometo obviamente igual a estar escribiéndoles por interno para darle solución a su tema. ¿Listo? Entonces, el día de hoy sí espero, por favor, que todos podamos participar. Ok, entonces, aquí como mencioné, van a poder ustedes encontrar todos estos pasos que es de la creación de Instagram. Ok, es lo mismo que vamos a hacer por la web, nos va a pedir lo siguiente. Voy a compartir pantalla de una vez para que ustedes puedan ver. Un segundo. Listo, aquí estamos, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer en este caso es entrar a nuestro Gmail. Recuerden que yo les mencioné que el Gmail era súper importante. ¿Por qué era súper importante? Porque siempre lo íbamos a asociar a las redes sociales. Recuerden que, por ejemplo, ayer cuando creamos Facebook, nos salía, Facebook te ha mandado un código. De igual va a pasar con Instagram, ¿está bien? Yo no les recomiendo crear este caso, sino les recomiendo crear su cuenta de Instagram del celular con su teléfono. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces podemos perder el teléfono, ya de repente ya no puedes recuperar el número, ¿y qué sucede? Ya no vas a poder ingresar a lo que es tu cuenta, ¿está bien? Porque de repente te va a pedir más adelante una seguridad, etcétera, y ya no vas a poder tener un backup. El correo siempre te va a quedar. Así de repente suceda, ojalá que no, pero suceda un robo o suceda una caída del celular, el correo siempre está vigente. ¿Está bien? Entonces vamos a estar utilizando, recuerden bastante lo que es correo electrónico. Lo que haremos acá en web, cuando estemos en web, vamos a escribir Instagram. ¿Está bien? Instagram, vamos a poner Instagram. Cabe mencionar igual que recuerden que nos pueden seguir como NSBA Clusa Perú. Por ahí he visto que nos han estado etiquetando en algunas historias. Igual voy chequeando por ahí sus redes sociales de paso, ¿ok? Así que no tienen igual de estar siguiendo. Bien, vamos en esta parte. Voy a entrar al Instagram normal para que se puedan guiar. Listo. Así les va a salir a todos ustedes, ¿ok? Instagram les va a salir. Andrea, pero acá me dice, inicia sesión con Facebook. ¿Puedo hacer? Sí, puedes hacerlo, pero te recomiendo, como menciono, que lo hagas desde cero con cuenta de Gmail, ¿está bien? Siempre utilicen Gmail por una seguridad, ¿listo? Entonces, le das donde dice, no tienes una cuenta, regístrate, le vas a dar ahí, clic, ¿listo? Acá el número de móvil o correo electrónico, vamos a colocar nuestro correo electrónico. En este caso, por acá yo tengo mi correo. Siempre me olvido cómo le puse, así que voy a copiar por acá. Listo, ya tenemos por aquí. Un segundo, vamos a admitir, tenemos a personas por acá. Listo. Entonces ya tengo acá el correo electrónico, el nombre completo. Aquí pasa algo, voy a ir a mi Facebook, ¿ok? ¿Cómo estaba yo? Como yo, ¿verdad? Voy a poner la contraseña, que es, te puedes olvidar. Listo. Algo que debes tener cuidado en este caso. Ok. Algo que debes tener cuidado es que he visto que muchas cooperativas, yo le pongo cooperativa Moyo Café. En otras cooperativas he visto que, por ejemplo, su Facebook está cooperativa Moyo Café, en Instagram se ponen como Moyo Café Cooperativa. Y no, la es que siempre mantengas un mismo nombre. ¿Por qué? Porque cuando las personas te quieran etiquetar en alguna publicación, en Facebook o Instagram, puedan detectarte con el mismo nombre, ¿está bien? Entonces yo le voy a colocar cooperativa Moyo Café, tal cual lo he puesto en Facebook. ¿Listo? Voy a poner por aquí cooperativa Moyo Café. Así le puse, ¿verdad? Moyo Café. Listo, ese es mi nombre completo. Ahora, nombre de usuario, dice por acá. Nombre de usuario es un nombre más pequeño que permite tener, ok, esto es básicamente también para un tema de etiqueta. Yo le voy a poner cooperativa, también le voy a poner, a ver, cooperativa
Moyo Café. Listo, le voy a poner así. Y ya está, me da un check. Listo, ahora recuerden el tema de usuario, no se le debe poner un espacio. No, no, usualmente no nos está permitiendo el nombre de usuario. Se va como junto, ¿está bien? Y contraseña, le voy a dar mi misma contraseña que le puse a mi correo electrónico. ¿Listo? Y nada más le das donde dice registrar. ¿Ok? Esos son pasos básicos que se sigue para registrar, obviamente, en esta. Luego, como vas a ver en la PPT, ¿ok? Te va a pedir el tema de lo que es, de repente, de lo que es confirmación, acá que te va a salir. Y también te va a pedir lo del cumpleaños y demás, ¿ok? Tal y cual ha salido en Facebook, nos va a salir en la parte de acá. También lo puedes enviar en la presentación. Muestro por aquí. Ven aquí, me sale. Agrega tu fecha de nacimiento. Te va a pedir eso. Lo pueden ver, ¿verdad? Creo que no. Pero voy a compartir mejor mi pantalla. Listo. Te va a salir esta parte. Agrega tu fecha de nacimiento. Luego, seguido de lo... Bueno, en este caso esto es del celular, ¿ok? Y luego digo que te va a mandar. Simplemente lo copias y ya confirmas tu cuenta y ya la tienes. ¿Ok? Esos son los únicos pasos que se hacen en la web. Ahora sí voy a continuar con los pasos netos de lo que es en el celular. ¿Está bien? Entonces, en el celular, como les mencioné, es mucho más fácil. Vamos a ver, voy a entrar por el celular. Me indican, por favor. ¿Hay alguna consulta? Me parece que hay algún comentario, pero no logro entender. ¿Hay alguna consulta, por favor? Dice, ese proceso es para crear Instagram y los que ya lo tenemos creado, ahora les voy a compartir. Denme un segundo. Estoy intentando acceder, pero no me deja. Un segundo. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Eso es para las personas, en este caso, que no tengan una cuenta, ¿ok? Ahorita que lo vamos a hacer por el celular, también es para las personas que no tengan. Pero ahorita les voy a mostrar, de repente tú ya tienes una cuenta personal y quieres colocar una cuenta de tu empresa, también puedes hacerlo, ¿ok? De admitir. Listo. Ya está. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Ok, todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Puedes tener dos Instagram? Claro que puedes tener. Ahorita te voy a mostrar cómo, ¿ok? Entonces, voy a Instagram, ¿listo? Es mi Instagram, Andrea. Este es el Instagram que yo tengo en mi cuenta. Imaginemos que este es el Instagram de Andrea. ¿Listo? Este es mi Instagram. Andrea, pero yo a esta cuenta de mi Instagram propio puedo añadirle la cuenta de mi empresa. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a hacer de esta manera. En la parte de arriba tú encuentras nombre, ¿verdad? Con un puntito rojo. No sé si ven un puntito rojo en la parte de arriba, donde dice NSB Plusa, hay un puntito rojo. Le vamos a dar clic ahí, ¿ok? Y en esa flechita. En este caso, aquí a mí me aparecen más cuentas porque yo he añadido más cuentas, pero a ti te va a aparecer la parte de abajo en donde dice agregar cuenta. Uy, perdón. Agregar cuenta. ¿Listo? Le vamos a dar ahí en donde dice agregar cuenta. Ok, agregar cuenta. Dice ahí, inicia sesión en una cuenta existente o crea una cuenta nueva. Si tú ya tienes un Instagram de empresa, ok, si tú tienes un Instagram que has creado para tu empresa, le vas a dar en iniciar sesión en una cuenta existente, ok. Estar ahí y te va a pedir en caso, cambiar de cuenta y te va a pedir colocar tu correo electrónico. En negro ahorita porque obviamente está el tema de correo electrónico y por eso lo protege, ok. Pero acá, si ustedes ven, no sé si pueden verlo, ok, les va a aparecer el tema de colocar tu correo y tu contraseña. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ustedes pueden iniciar si ya tienen una cuenta creada. Pero si no tienen una cuenta creada, ok, le vamos a dar en donde dice crear cuenta nueva. En la parte de crear cuenta nueva, y ahí me dice nombre de usuario. ¿Se acuerdan qué nombre le iba a poner yo? Cooperativa, ¿verdad? Cooperativa Moyo Café. Le puse tigre.
Listo, Cooperativa Moyo Café. Vamos a ver. Siguiente. ¿Qué elegí el nombre de usuario? ¿Qué me dice? Que le dé una contraseña. Ok, voy a dar una contraseña. Voy a ver qué contraseña le puse por aquí. Moyo Café. Listo, recordar. Siguiente, y nos dice aquí. Te damos la bienvenida a Instagram. Cooperativa de Frente, ¿eh? Ya me dio la bienvenida. Dice, agregaremos el correo o un número telefónico para actualizar tu información. Aquí, por favor, añade el correo electrónico. Le voy a dar en donde dice agregar nuevo teléfono o correo electrónico. Y en este caso te permite agregar un teléfono, pero recuerda que vamos a utilizar el correo. Acá sale, bueno, un correo por defecto. Yo le voy a poner el correo electrónico que yo creé, que era Moyo, por aquí, moyocafecop@gmail.com. ¿Listo? Ya está entonces esta partecita. Vamos a darle en donde dice siguiente. ¿Ok? Ya está, este es el correo que he creado, ¿verdad? Denme un segundo, hay alguien que quiere ingresar. Ya está. Listo, ese es el correo. Esperen, ojalá no me equivoque, porque si no, no nos van a mandar el código. Listo, le doy siguiente. Y dice acá, ingresa, ok, ingresa el código de confirmación. En este caso, como les mencioné, vas a tener obviamente que ir a nuestro correo electrónico y acá nos va a salir un código de verificación. Que es, a mí me sale que es 605217. ¿Listo? 60, vamos a ver, 6052, ¿qué más le mencioné? A ver, 6052-17 me sale en el correo. Listo, seguimos entonces. Ok, este es mi código y le voy a dar siguiente. Ahora sí, me dice registrando. Ok, vamos a esperar que cargue, que cargue. Vamos a esperar a que cargue, ¿ok? Bueno, acá dice, se produjo un error existente. Voy a darle ahí y listo. Y ya está. Ahora, alguien también me preguntaba por ahí, ¿okay? Me mandaron justo una foto en donde decía como error de algo así, ¿no? Le salía a algunas personas. Y si se dan cuenta ahora que yo creé también esto, me salía ahí como un error. Y yo le di a aceptar. ¿Qué sucede? Que a veces, no sé, por un tema de configuración del mismo Instagram, no salen este tipo de mensajes. Pero tengan cuidado, porque muchas veces, como ahora me salió este mensaje como error, pero yo le di continuar e igual acá se creó automáticamente la cuenta. Entonces puede pasar, por eso yo digo que revisen, puede pasar que te salga este mensaje, pero que tu cuenta ya ha sido creada. ¿Está bien? Entonces tengamos ahí cuidado, no creemos una cuenta nueva, sino verifiquemos que nuestra cuenta esté creada, ¿ok? Acá me dice, busca amigos de Facebook, a quienes seguir, tú le puedes dar si deseas buscar amigos, yo le voy a dar omitir, ¿ok? Dice, Instagram es más divertido si sigues a tus amigos, bueno, acá te da un tipo de consejo. Ahora, el tema de seguir amigos, algo que justo nos mencionaba alguien en el tema de publicidad, nos mencionaba que las marcas en general deben tener siempre su público, pero su público objetivo, o sea, los que lo sigan, los que te sigan, que sean personas que verdaderamente te van a comprar. Porque muchas veces tenemos seguidores, y que está bien tener seguidores, pero son personas que de repente simplemente, o tus amigos que te apoyan, ¿verdad? Ven tu página y bueno, están viendo tus productos, pero no necesariamente consumen. Entonces, es por eso que no recomiendan tanto este método de darle como invitación a tus amigos a seguir. Sino que, por eso yo les decía ayer, ¿verdad? Ingresen a grupos que tengan que ver con su negocio. ¿Por qué? Porque son personas que pueden comprar en algún momento. ¿Está bien? Entonces siempre tratemos esto, es totalmente libre, si de repente ustedes quieren optar por esta opción, igual ahora vamos a ver una forma de conseguir nuevos seguidores. ¿Está bien? Entonces yo le voy a dar omitir por ahora, y me dice, agrega una foto de perfil. En este caso puedes agregar acá, yo le voy a dar omitir para que pueda hacerlo con ustedes. ¿Listo? Le doy omitir,
y me dice, bueno, encuentra personas, le doy siguiente, y ya está, miren, acá tengo mi cuenta desde cero, ¿ok? Está desde cero mi cuenta, no tiene absolutamente nada, y le voy a dar en la parte, primero, antes de comenzar con toda la configuración, atentos aquí, por favor, ahorita lo que tenemos nosotros es una cuenta normal, es como una cuenta personal, pero vamos a convertirlo en una cuenta de empresa, ¿ok? Esta va a ser una cuenta de empresa. Entonces, lo que vamos a hacer es dar clic o con tu dedo a estas rayas de arriba horizontales que te sale al costado de ese más. ¿Puedes verlo? Arriba, 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 nos sale Cooperativa Moyo Café, nos sale un cuadradito con un más, y nos sale como unas rayas horizontales, ¿verdad? Unas rayas horizontales, le vamos a dar clic ahí. ¿Okay? Esa es como la configuración o las opciones de Instagram. ¿Listo? Y acá me sale configuración, archivo, tu actividad, código QR, si quieres compartir de repente con alguien más. Yo voy a usar configuración. ¿Ok? Configuración. En configuración. Y ahora vamos a ir en la parte donde cuenta. ¿Ok? Le voy a dar en cuenta. Y voy a ir hasta... A ver, ¿está cargando? Ok. De ir hasta abajo, ¿ok? A parte de abajo, y en la parte de abajo me sale en letras azules cambiar a cuenta profesional. Le voy a dar clic ahí, ¿listo? Cambiar a cuenta profesional, y me salen, obtén herramientas profesionales, a todo le vas a dar continuar, ¿ok? A todo le vamos a dar continuar, continuar, continuar. Y ahora sí viene esta partecita que dice, ¿en qué categoría te clasificarías? Acá también les va a aparecer la opción de cooperativa, me parece. Cooperativa voy a poner. Aquí está, cooperativa agraria. Le voy a dar clic ahí. Ahora, si tú quieres que en tu perfil aparezca esta categoría, donde dice arriba mostrar en el perfil, le vas a dar clic. Pero si nada más quieres que esto sea como algo interno que tú tengas, también puedes ocultarlo, ¿ok? No hay ningún problema. Igual después lo puedes cambiar si lo es visible o no visible. Eso ya depende de ustedes. Le voy a dar visible, ¿ok? Estoy listo. Vamos a ver qué más nos sale. Vamos a esperar, el internet está un poquito lento hoy. Pero vamos a esperar a que cargue, ¿ok? Por favor, díganme si hay alguna duda hasta ahí. ¿Se entendió? Igual me preguntaban sobre si es posible tener Instagram. Vimos que sí es posible. ¿Ok? Entonces, acá me dice, ¿la cuenta es para una empresa o para un creador? Entonces, obviamente nosotros vamos a utilizar el tema de empresa porque estamos como cooperativa, ¿verdad? Si ponemos de repente como cafetería, si de repente te dedicas a la venta de textil, no sé, ¿verdad? De repente la venta de quesos, somos una empresa. Creador se le denomina a las figuras públicas o de repente a las personas que son influencers, que se conocen como influencers, ¿verdad? Algunos influencers, por ejemplo, del café, también del cacao. Entonces, ellos dirían la parte en donde dice creador, pero nosotros vamos a utilizar la parte en donde dice empresa. ¿Listo? Siguiente. Listo, miren, aquí ya me sale el correo electrónico que yo puse, que falta añadirle el teléfono. Ahora sí, tú puedes añadir el teléfono. Yo le voy a añadir el teléfono mío, no recuerdo, pero es... a ver, déjenme chequear el número, ¿ok? Para completar esta información, porque es muy importante completar esta info, ¿ok? Déjenme chequear. Segundo, vamos a ver. Número telefónico. Por acá tenemos... Listo. Aquí aparece, aunque se me trabó, 97 me parece que es. Mientras va cargando yo le voy a dar cualquier número, ¿ok? 97, 5, 2, 1, 2, no, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 3. Listo. En donde dice dirección de la empresa, en este caso, vamos a colocar, obviamente, donde se encuentra tu empresa. ¿Está bien? Yo le voy a dar, ya saben, ciudad Moyobamba. Yo estoy en Moyobamba. Vamos a colocar, porque mi empresa se llama Moyo Café, ¿verdad?
Moyobamba, Lima, Perú. Listo. Andrea, pero yo no soy de Moyobamba, yo soy de repente de San Ignacio. Ok, colocas ahí San Ignacio y te va a salir, no hay ningún problema. Ok, acá van, pueden convertir el código postal y también la dirección exacta. Yo les voy a poner una dirección que no necesariamente es, pero voy a nada más probar. ¿Ok? Pasaje. Pueblo Joven. Listo. Le doy guardar y en este caso aquí está. Si se dan cuenta, acá me dice como si yo quisiera de repente en la parte de abajo me sale el icono de Instagram, ¿ok? En la que me dice llamadas de audio de Instagram, si quieres recibir llamadas de audio de Instagram, yo voy a decir que no, ¿ok? Porque igual estoy dejando el tema de mi WhatsApp para que de repente puedan escribirnos por ahí, ¿está bien? Así que no creo que las llamadas puedan ser algo indispensable en esta parte. ¿Listo? Entonces le doy atrás y acá me dice, toda esta información que tú has colocado, ¿ok? Me dice acá, mostrar información de contacto y si se dan cuenta está desactivado. Yo lo voy a activar, me gustaría que las personas que visiten mi página puedan tener todos mis contactos ahí. Cosa que no hay necesidad que de repente me mande un mensaje y yo no lo veo de repente en redes sociales después de un mes. La idea es que tengan todos los contactos posibles por ahí, ¿ok? Aquí voy a corregir, ya me salió el número. Es 977, vamos a ver. Uy. Vamos a ver. Aquí estamos, 977. 417-692. Listo, ya está. Le doy mostrar información de contacto. Y le doy donde dice siguiente, ¿ok? Recuerden que igual este contacto obviamente se entiende que va a ser un contacto directamente de la cooperativa, ¿ok? Listo. Entonces, acá me dice, conéctate con Facebook. En este caso, recuerden que nosotros teníamos una página de Facebook, ¿cierto? Que creamos el día de ayer. ¿Qué nos va a permitir conectar con Facebook? Nos va a permitir poder utilizar el Facebook Creator que vamos a aprender en unos momentos, ¿está bien? Así que acá tú puedes darle donde dice iniciar sesión en Facebook, y acá me sale, en este caso, yo lo voy a poner, no eres tú, porque tengo una sesión, otra sesión ingresada, y acá me va a decir correo electrónico, le voy a poner el correo con el que creé mi cuenta de Facebook. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos creando esta parte? Entonces le voy a poner, ¿cómo era mi correo? Moyo Café, ¿verdad? @gmail.com. Listo. Y la contraseña, en este caso, de mi página. Perú, creo que era. Sí. Le doy en iniciar sesión. Listo. Y aquí está cargando. Y miren, en este caso acá me dice continuar como Moyo Café, ¿verdad? Guardar información, ok, recuerdo. Le voy a dar continuar porque ese fue el nombre que yo le puse al perfil, ¿se acuerdan? Al perfil normal, le voy a dar continuar porque esa es la cuenta y aquí automáticamente me va a estar conectando con mi cuenta. Si yo le doy continuar, ok, me dice acá, finaliza la configuración, le voy a dar sí, finalizar de una vez. Simplemente creo que básicamente es seguir los pasos que nos esté dando. Y aquí automáticamente el Facebook, al agarrar el perfil y la cuenta que yo he puesto, miren acá, me detecta el Facebook, el fanpage que yo he creado el día de ayer, que es Cooperativa Moyo Café. ¿Ok? Me la detecta automáticamente. Yo le voy a dar siguiente. Listo, siguiente. Vamos a ver. Esperamos unos segunditos. Listo, la página, miren, ahorita justo salía. No sé si vieron, pero salía error al configurar una cosa así la página. Pero si le vuelvo a dar siguiente, me dice, la página ya está vinculada. Entonces, eso pasa a veces con el Instagram, ¿está bien? No nos alarmemos si a veces nos salen como error. Porque a veces son mensajes que el Instagram tiene, el mismo Instagram tiene de error y no necesariamente es algo que mal que estamos haciendo nosotros, ¿ok?
Entonces le voy a dar acá para no perder mi configuración, voy a salir. Denme un segundo. Me perdí en la web, nos dice Judith. Dale, Judith, igual en la, ¿cómo se llama? En la PPT están con todos los pasos, ¿ok? Igual lo vamos a ver nuevamente, no te preocupes. Listo, entonces ya tengo en este caso el Facebook conectado. ¿Cómo puedo ver, Andrea, si mi Facebook se conectó o no se conectó? Le vamos a dar en donde dice editar perfil. A esto ahora no. Ok, editar perfil. Y por acá en donde dice página, sale ahí, miren, Cooperativa Moyo Café, que es la página de Facebook. Entonces, de esa manera es como la página se conectó. ¿Ok? Ya está conectada la página, de esa forma ustedes pueden ver. Jimbo, ¿tienes alguna consulta? ¿Te escucho? ¿Jimbo? ¿O Jimbo, de repente? ¿Alzaste tu mano por ahí? Ok. Creo que fue casualidad. Yolanda, ¿tienes alguna consulta, Yolanda? Perfecto, Yolanda, te escucho. O te leo. Tengo mi página en Facebook, ok. Pero no sé cómo vincularla con Instagram. Ya, es los mismos pasos. Primero, recuerda que si ya tienes una página en Facebook, tienes que tener una página en Instagram también. Ahora, si tu página de Facebook está vinculada con un perfil que tú de repente no te acuerdas, si te das cuenta, cuando hemos hecho ahorita la configuración, nos pedía entrar, ¿verdad?, con el correo y contraseña de Facebook. Entonces, si no estás, en este caso, si no te acuerdas la contraseña, va a ser imposible que puedas hacer este paso de vinculación. ¿Está bien? Entonces, sí o sí debe ser una página en donde obviamente tengas el control de poder colocar el Gmail o el número con lo que le has agregado y la contraseña de Facebook. ¿Está bien? Si tú tienes estos, si tú tienes como estas credenciales, yo le digo credenciales, ¿ok? Si tú tienes esta información de tu cuenta, entonces, automáticamente, si te diste cuenta, automáticamente el Instagram detecta tu fanpage, ¿ok? No hay necesidad de repente de estar buscando una fanpage, no. Automáticamente, si tú tienes una cuenta, una fanpage vinculada a Facebook, te va a detectar y te lo va a conectar automáticamente, ¿ok? Dice, tengo una vincularla con Instagram. Aparezco solo en Instagram y si está vinculada con mi... Tu página, tu fanpage de Facebook está vinculado con tu Instagram personal. Eso me dices, ¿verdad? Que tu fanpage está vinculado. Igual puedes desvincularlo. Ahora lo voy a mostrar, ¿ok? Ahora lo voy a mostrar para que lo puedas ver, pero puedes desvincularlo, no hay ningún problema. Siempre y cuando tengas una fanpage, ¿ok? Aquí en Instagram, tienes que tener una fanpage. Recuerda que lo hemos convertido en un perfil de empresa. No está como un perfil normal, está como un perfil de empresa ahora. ¿Ok? Tenemos que crear esta partecita en nuestra cuenta de Instagram. Dice, creo que en la versión nueva está la opción profesional y ahí, sí, puedes vincularlo también a través de ahí, a través de la web, pero ¿qué pasa? Que muchas veces sucede que lo vinculamos y luego nos dice... debes ir a la aplicación en el celular. Entonces, por eso lo hacemos directamente en el celular, porque una vez que lo hagamos por acá, ya no va a haber ningún problema por la web. ¿Está bien? Puedes hacerlo por la web, pero no a todos les funciona que se conecta directamente, sino a veces nos rebota y nos dice, ingresa por el celular, ¿ok? Entonces, lo estamos haciendo directamente por el celular. Listo, entonces en la parte de arriba, ok, me dice nombre, yo le voy a poner acá el nombre completo. Vamos a ver, dice, recuerdo que tenía mi Instagram de empresa y se actualizó el Instagram y apareció esa opción, si fue por el celular. ¿Qué opción te apareció, Judith? No entendí, cooperativa, yo soy, Pareció si te quería vincular el fanpage del Facebook con la, ¿cómo se llama? Con el Instagram, pero ajá, que le debía usar, actualizar el Instagram a modo profesional. Claro.
Entonces, claro, sí. Cuando entro por la laptop, sí veo la opción profesional, pero cuando le di a aceptar en el celular, se actualizó automáticamente, y cuando publico, digamos, una historia, se publica también a la vez en el Facebook. Y es a la inversa cuando quiero publicar algo en el Facebook, ya sea en la historia o en ¿cómo se llama estos? Cuando se publican los estados. Uh-huh. También puedo entrar a Meta Business y puedo programar la publicación, sí, que se dé tanto en Facebook como en Instagram, la hora y la fecha. Eso, claro, eso fue claro. Cuando... Ahora vamos a ver igual este tema de cómo, tú, porque también puedes desactivar esta parte de estar publicando desde el celular, ¿ok? Si tienes tu cuenta personal desde el celular. Por eso es que sirve mucho el Facebook Creator, porque te permite, el Facebook Creator sí o sí no te permite con una cuenta personal, sino es solamente cuentas de empresa, ¿no? Que lo conviertes en empresa. Pero lo vamos a ver más adelante, lo del Facebook Creator, ¿ok? Que es también un programa del mismo Facebook. Entonces, lo único que vamos a hacer acá en la parte de editar perfil, nada más es completar la información, ¿ok? Vamos a poner en este caso la foto de perfil. Yo tengo por aquí esta foto que coloqué, ¿ok? Recuerden, por favor, si su loguito les viene así chiquitito, no lo dejemos así pequeño, ¿ok? Con tus dedos tú puedes, en este caso, ampliar la imagen y hacer un poquito más grande. Ahora, no nos vayamos a que lo voy a hacer así, Andrea, porque no se nota nada, ¿ah? Siempre tiene que estar bien posicionado el logo, ¿ok? Que se note claro y que sea bastante visible. ¿Listo? Entonces ya lo tengo por aquí. Ya está. Le voy a dar siguiente, siguiente. Está cargando por aquí mi foto de perfil. Y ya está. Acá está mi logo. Me falta algo. ¿Qué me falta? Mi descripción, ¿verdad? Acá en la parte en donde dice presentación, voy a poner un poco de la presentación. En este caso, yo lo tengo por aquí copiado. ¿Dónde estoy? A ver, un segundo. Vamos a ver. Creo que lo tengo por aquí. Listo. Somos una cooperativa. Ok, ya está. Allá, pero acá hay demasiada información. Esto es para el otro ejercicio, ¿ok? Esto lo voy a eliminar. Lo único que voy a dejar es mi descripción. Uy, a ver, Xenia quiere entrar por aquí. Listo. Lo único que voy a dejar es mi descripción. Ya está mi descripción. Lista mi descripción. ¿Ok? Recuerden la descripción. Siempre responder las preguntas. En este caso no se hagan tantos problemas, en la misma descripción que hemos colocado en Google, la que hemos colocado en Facebook, podemos colocarla acá. Le voy a dar check, voy a ver, listo, ya está. Entonces, dice visualización del perfil, ¿qué me sale por aquí? Tú puedes poner acá mostrar categoría, como te dije, esto lo puedes ocultar o mostrar las veces que tú quieras, ¿ok? Lo puedes activar, esto ya depende de ustedes. Entonces ya tengo aquí completo toda la información, el sitio web no lo he completado porque obviamente no tengo un sitio web, pero recuerden que lo vamos a ir trabajando el día de mañana con Beacons, ¿ok? Igual les adelanto un poco de lo que es Beacons para que ustedes puedan entenderme en unos segunditos, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí Cooperativa Moyo Café, somos una cooperativa, ¿verdad? Ubicada en Moyobamba, conformada por 38 familias productoras que trabajan día a día en el cultivo de café. Sale en este caso por aquí, también sale lo que es mi dirección, la dirección que yo he colocado, y contacto. ¿Qué quiere decir? Que las personas que vayan a ver mi Instagram van a poder tener información de mi contacto. Una vez presionen esto, van a tener acá mi número y van a tener acá el correo que yo he colocado. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a ver el tema de las publicaciones. En el tema de las publicaciones, préstenme atención, por favor. ¡Ah, claro! ¡Ah, mira, es una buena idea! Muy buena idea, Jimbo, ¿verdad? Espero no me equivoque. Mientras, ¿ok? Mientras no creamos el tema de beacons, ¿ok? Que ya lo vamos a ver el día de mañana. En el tema de sitio web podemos colocar lo que es la fanpage que hemos creado, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo por aquí, la fanpage. Yo tengo por aquí mi fanpage, me parece. Déjenme buscar el link de mi página.
Por aquí lo tengo, creo que es esta página. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Esta es mi página, listo, ya me puse. Ok, voy a copiar nada más el link. Listo, y voy a pegarlo donde dice sitio web. Tal cual nos ha mencionado Jimbo, muy buena idea. Y le doy check. Y acá me sale, miren, aquí me sale en este caso el sitio que yo he colocado. Si le doy clic, me debería mandar a lo que es mi página de Facebook. Aquí está, mi página de Facebook. ¿Verdad? Uy, perdón, sí se vio, ¿verdad? Esta es la página de Facebook. Ok, ¿recuerdan ayer que le pusimos botón? Miren, de esta manera sale. Enviar mensaje, ¿ok? Bueno, entonces, de esta manera es como se va configurando esta parte de perfil. Recuerden, por favor, yo voy a estar revisando. Me encantaría que nos puedan seguir en las redes de NSBA, porque yo por ahí voy viendo igual los perfiles de cada uno de ustedes, así que me encantaría ver sus perfiles y revisar que sus perfiles estén completos con el logo, estén completos con su nombre, ¿ok? Con el nombre que le hayan colocado en este caso, con la descripción, con las preguntas que responden una descripción, ustedes ya saben, ¿ok? Y con, obviamente, su dirección o la página que vayan a colocar. ¿Listo? Entonces, vamos con el tema de las publicaciones. Vamos a hacer nuestra primera publicación en Instagram. Andrea, ¿cómo se hace esto? Bien. Vamos a conocer, en la parte de arriba, ¿ok? En donde dice cooperativa Moyo Café, tú tienes un más, ¿está bien? Tienes como un más. Le vamos a dar clic en ese más y le vamos a dar donde dice publicación, ¿ok? Nos vamos, ahorita nada más vamos a hacer el tema de publicación. Listo, me dice en este caso que elija la foto que yo quiero publicar, yo voy a publicar esta fotografía, ¿ok? Le voy a dar siguiente. En este caso te dice que puedes añadirle filtro. Yo te recomiendo no tocar el filtro, ¿ok? Los filtros en general que están acá son demasiado saturados. La verdad que a mí no me gusta tanto. Pero si tú de repente le quieres colocar o quieres ir probando, puedes hacerlo. Yo te recomiendo que aún no, porque igual en nuestra clase de foto y video nos van a enseñar un poco de la edición de fotografías. Así que te recomiendo esperar un poco. ¿Listo? Entonces, le doy siguiente y acá me dice que le agregue una descripción. Tal cual sucedió, recuerdan el día de ayer que les dije una descripción. De igual manera vamos a crear una descripción por aquí. Puedo colocar la familia Pérez, ¿verdad? Voy a copiar la descripción para no perder tiempo escribiendo, ¿ok? Voy a copiar la que puse ayer, no me acuerdo, acá está. Listo, me lo voy a mandar, denme un segundito. Ya está. A ver, vamos a esperar a Medalit. ¿Se me envió? Aquí estamos. Listo. Esto es lo que yo puse en Facebook ayer, solamente para ahorrar tiempo, lo estoy copiando y pegando, ¿ok? Ya está, le doy pegar. Ahora, aquí hay algo, miren. Yo tengo a Andrea, yo tomo café peruano, comercio justo, cooperativa Moyo Café, ¿verdad? Orgánico. Pero Andrea, yo soy nuevo en Instagram, es posible que de repente las personas no me conozcan tanto. ¿Qué es lo que puedo hacer? En este caso en Instagram, yo te recomiendo no utilizar tantos hashtags, ¿está bien? Vamos a utilizar los hashtags, sí, pero de manera oculta, ¿ok? De manera oculta, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, aquí yo voy a borrar todo y solamente voy a dejar, el único hashtag que voy a dejar, es hashtag cooperativa Moyo Café. Es lo único que voy a dejar, ¿ok? Tú puedes poner hasta 3 hashtags acá, no hay ningún problema, eso depende de ti. Yo solamente voy a dejar un hashtag porque lo quiero hacer así, ¿ok? Moyo Café. Listo. Ya está. Es lo único que voy a hacer acá. Pero voy a darle, en donde dice etiquetar personas, si en este caso tienes alguna cuenta, si de repente estás trabajando con una financiera que aparece en la fotografía, puedes etiquetarlos por aquí. Nada más le das clic, agregar etiqueta y puedes buscar. Por ejemplo, imaginemos que ellos son del Ministerio de la Producción. Busco Ministerio de la Producción. Y acá me sale.
¿Ok? Esto es, depende de las personas que aparezcan en tu fotografía. ¿Ok? Entonces, donde dice ubicación, sí le voy a dar ubicación. Yo me encuentro en Moyobamba, vamos a poner Moyobamba, San Martín. Listo. Y ahora me sale aquí, en este caso, en donde dice abajo configuración avanzada. Le voy a dar clic en donde dice configuración avanzada, ¿ok? Configuración avanzada. Y me sale ahí, escribe el texto alternativo. Le voy a dar clic ahí. En este caso, en este texto alternativo, es para las personas en general, es un método más que tiene como Instagram oculto, en donde puedes escribir un texto, ¿ok? Como menciona, alternativo, pero es un texto que no va a aparecer. Entonces, si yo acá utilizo distintos hashtags, en mi publicación no van a aparecer estos hashtags, pero es una manera de poder conseguir mayor visibilidad a mi publicación. ¿Qué quiere decir? Que todos los hashtags que yo he querido poner, lo voy a colocar acá. Díganme hashtags generales, los hashtags que se les ocurra. Cuéntenme, por favor, los leo. Nadie, chicos, no sabe ningún hashtag. Ayer estuvieron mencionándome hashtags. Espero sus hashtags. Yo voy a ir poniendo los que se me ocurren. Hashtag copy. Hashtag yo tomo café peruano, ¿verdad? Yo tomo café peruano. Otro hashtag que se les ocurra así general. Café peruano. Café peruano, perfecto. Café peruano. Otro hashtag. Amo el café, perfecto. Amo el café. ¿Qué más? Recuerden que obviamente los hashtags tienen que ir según su negocio. Si ustedes son de queso, si son de otro tipo de producto, utilizamos otros hashtags, ¿ok? No el café. Mi pasión el café, perfecto, Judith. Mi pasión el café. Otro hashtag podemos utilizar de repente familias sostenibles, genial. Familias sostenibles. Otro hashtag nos dice por acá, natural y ecoamigable. Perfecto, voy a poner. Aquí colocamos todos los hashtags que se nos ocurran, ¿ok? Acá no hay ningún problema. Ecoamigable. Dice por aquí, yo tomo café de Moyobamba. Mira que ese hashtag que tú me has puesto, Andy, yo creo que puede ser un hashtag, en este caso, personal, ¿verdad? Porque habla directamente de la zona en donde yo estoy. Entonces puede ser un hashtag que puedes colocar en tu perfil normal, o sea, no aquí en el texto alternativo, ¿listo? Entonces le voy a dar acá, me dicen Perú también, perfecto. He visto que hay uno que es como Perú Café, Perú Cacao, así que pueden utilizar eso. Le doy check y ya está, el texto alternativo está colocado. Le doy atrás y acá está cooperativa, acá voy a añadir el que me dijo por aquí, quien me dijo, Andy, me dijo, ¿verdad? Le voy a colocar tomo café de Moyobamba. Listo. Ese va a ser mis dos hashtags que voy a colocar. ¿Ok? Entonces ya lo tengo. De Moyobamba su café. También me gusta. ¿Ah? Muy bien. Ok. Entonces ya tengo esta partecita. ¿Ok? He colocado mi texto alternativo. Como ustedes ven, están en la parte de acá. ¿Verdad? Acá están mis hashtags ocultos. ¿Ok? Y ya está acá, en este caso, mi descripción. Ahora, en la parte de acá abajo me sale publicar también en Facebook, ¿ok? Le puedes dar acá en este botoncito y te va a decir compartir publicaciones e historias, ¿ok? Tú le puedes dar clic ahí y se va, en este caso, se va a activar. Ahora, como nos mencionaba alguien y nos decía, Andrea, yo comparto y de mi perfil sale, ¿verdad? O cualquier cosa que ponga en mis historias, sale en mis historias también. ¿Cómo hago para desactivarlo? Recuerda que también puedes desactivarlo en cualquier momento. Lo único nada más es volver a darle como clic ahí y apagarlo, ¿ok? No hay necesidad de ahí de hacer más configuraciones. Es lo único que podemos hacer, ¿ok? Entonces, yo le voy a dar ahora, lo voy a dar abierto para que si lo pueda tener de opción. Pero en cualquier momento, ya saben, ustedes pueden desactivarlo, ¿ok? Entonces, le voy a dar check
Ya está todo, ¿verdad? Está mi descripción, está mi dirección, está mi texto. Yo le doy check. ¿Ok? Listo, listo, listo. Entonces voy a esperar, me sale finalizando. Y ya está. Miren por aquí, tengo mi publicación. ¿Ustedes ven el texto, en este caso el texto alternativo? No lo ven, ¿verdad? Porque como les mencioné, es un texto oculto, que quiere decir que no necesariamente va a aparecer los hashtags, todos esos hashtags que pusimos no van a aparecer acá, pero sí va a ayudarte en el tema del algoritmo, ¿okay? Así que es un buen tip para ustedes para que puedan aplicarlo en sus publicaciones. No se olviden, por favor, de esta parte del texto alternativo, porque es súper importante, al menos si vamos a querer conseguir seguidores en nuestro Insta. ¿Ok? Entonces, ese es el tema con la publicación. Ya tenemos nuestra publicación por acá, Andrea. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver cómo publicar una historia. ¿Está bien? En el caso de la historia es lo mismo. Vamos aquí a nuestro perfil. Me parece que hay algunas preguntas, me estoy perdiendo porque he visto que están escribiendo al grupo, pero ahorita no he podido leer sus mensajes, chicos. ¿Me ayudan si hay alguna consulta, por favor? Porque no puedo leer los mensajes ahora, ¿ok? Así que ustedes son mis guías el día de hoy, ¿ok? Entonces, seguimos entonces. Le voy a dar ahora donde dice el más, tal y cual hice para mi publicación. Y ahí me sale, reel, publicación, historia, historia destacada, video en vivo. El video en vivo se entiende que es si de repente tú estás en el campo, ¿verdad? Y, no sé, hay alguna actividad de la cooperativa y quieres darla a conocer a las personas que en este caso pueden seguir tus redes sociales, entonces le puedes dar ahí donde dice video en vivo, ¿ok? Y te va a permitir, obviamente le vas a dar clic en donde dice vivo, ¿ok? Y te va a permitir grabar. En este caso creo que está así. Ok, miren, por aquí me ven ustedes. Pero también puedo poner la cámara trasera y con esta partecita, en este caso este circulito, si tú le das clic, va a comenzar a transmitir en vivo. Te va a salir un 3, 2, 1 y puedes transmitir en vivo. De repente si quieres hacer transmitir alguna actividad, si quieres algo, ¿ok? Es un video básicamente que tú puedes transmitir. Así que esta también es una opción válida que ustedes pueden hacer. Es algo básicamente para interactuar en redes sociales. ¿Listo? Entonces, de esta forma también pueden crear como pequeños videos. ¡Listo! Ahora, vamos a ver el tema de las historias. Ahora, el reel también son videos de hasta 15 segundos. Ahora, un minuto también nos permite. Pero el reel tiene una ventaja. El día de mañana, como vamos a estar viendo el tema de herramientas, nada más como viendo superficialmente, voy a tratar de hacer un reel con ustedes, ¿ok? El tema del reel, ¿qué nos ayuda el reel? El reel puede hacer que de repente, si tú no tienes seguidores, ¿ok? Si tú creas un reel que puede gustarle a las personas que van viendo y Instagram te ayuda a posicionar este reel, puedes llegar hasta 1000 seguidores sin necesariamente tener seguidores. Entonces, es algo loco en realidad que tiene esta partecita, porque si tú no, me imaginemos, yo tengo 20 seguidores, Andrea, pero el reel que he publicado ha llegado hasta, hasta 20.000 personas. ¿Cómo es eso posible? Es posible, porque es un tema que en este caso el reel son pequeños videos interactivos que le sale a las personas en la parte de aquí, si tú ves, en esta partecita de abajo. Son pequeños videos que pueden salirle a las personas, ¿ok? Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a ir creando ahora un reel, obviamente, propio de nuestra cooperativa o de nuestro negocio. No vamos a crear, no sé, un reel de tatuajes cuando nosotros nos dedicamos al café, ¿ok? Va a ser un reel directamente desde nuestro negocio. Dice, se dice que si... Me dicen, se dice que si se publica un video de 2 segundos, el algoritmo lo repite más veces. No necesariamente sucede. En realidad, el algoritmo es bastante cambiable. Se dice que los videos son más posicionados que las fotografías. O sea, si nosotros publicamos una foto y publicamos un video, es mucho más probable que nuestro video aparezca más personas que la fotografía que hemos colocado. Eso sí es comprobable. Que ahorita Instagram ve como algo bastante valioso el tema de los videos. Mientras más videos creamos y publiquemos,
puede ser que más videos lleguen a más personas, pero si hacemos un balance entre fotos y videos, ¿cuál posiciona más Instagram? Es el tema de los videos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Entonces, en el tema de la historia, en este caso aquí donde dice historia, es lo que tú quieras poner sobre algo. Por ejemplo, si yo voy a poner, voy a elegir una fotografía, imaginemos que es esta foto, ¿ok? Es una foto que he tomado en el día a día en el campo y quiero publicarlo en mi historia. Esta historia dura 24 horas. En 24 horas se elimina, ¿ok? Se elimina la historia y ya no sale más. Obviamente se queda guardada en tu historial propio tuyo, pero se elimina de las demás personas, ya no lo van a poder ver, ¿ok? Yo, por ejemplo, puedo poner hoy, imaginemos, voy a colocar cosecha de hoy. Listo, esto va a ser mi historia, ¿ok? La historia que yo voy a colocar. Por aquí puedes jugar con los colores. Esto básicamente es para que tú ya vayas probando. Yo voy a colocarlo acá, miren, cosecha de hoy. Ahora, en este caso de las historias, tienen distintos stickers que te pueden ayudar a ti a hacerlo más interactivo. Vamos a verlo. En la parte donde está el A, ¿ok? Si tú le das clic ahí, te va a permitir escribir. Miren, tal y cual yo he puesto cosecha, tú vas a poder poner cualquier letra y modificar el color según lo que tú quieras hacer, ¿ok? Entonces, el A te sirve para escribir. El segundo es donde te sale como una carita. Ok, le voy a dar clic ahí. Me salen estas distintas opciones de Instagram, en donde yo puedo poner ubicación, puedo poner mención, puedo poner hashtag, preguntas y demás. Vamos a colocar un hashtag, por ejemplo. Yo voy a poner acá café Perú, o yo tomo café peruano, ok, según lo que ustedes deseen. Café Perú, yo lo voy a dejar. Café peruano. Listo, ya está mi hashtag por acá, café peruano. Y le voy a colocar de repente en la parte de abajo. ¿Listo? Por acá ustedes lo pueden ir acomodando. Ok, yo lo coloco ahí. Listo, cosecha de hoy, café peruano. Ahora, ¿qué más me dice? ¿Puedo hacer una mención? ¿Puedo colocar mi ubicación? Voy a colocar una ubicación. En este caso voy a poner acá Moyobamba, San Martín. Y acá también me sale Moyobamba, San Martín, Andrea, pero yo creo que ya son demasiados. Puedo colocar Moyobamba, San Martín para que de repente me posicione, pero ya no necesariamente colocarlo acá en, ¿verdad?, en mi pantalla. Sí, lo único que haces, ¿ok?, es moverlo. Miren, si yo lo muevo así, no lo estoy eliminando. Eliminando es arrastrarlo hasta el tacho y hacerlo así chiquitito. Lo que yo voy a hacer es nada más ocultarlo hasta abajo. Y ya está, lo oculté. ¿Pero qué quiere decir? Que cuando las personas puedan buscar Moyobamba San Martín, mi historia puede salir disponible para ellos. Sin necesidad, obviamente, de mostrar aquí la ubicación, ¿ok? Así que no es necesario que ustedes llenen sus historias de hashtag, porque los hashtags también lo pueden ocultar. Miren, si ustedes escriben algo, yo voy a poner un hashtag cooperativa Moyocafé, ¿ok? Le voy a poner este hashtag. Y lo voy a esconder, tal y cual hice, lo voy a esconder. Y ya está, ¿ok? No necesariamente sale en tu historia, pero es algo oculto, ¿ok? Simplemente es como para... Son pequeños truquitos que les permite a ustedes poder atraer a más personas a su cuenta, ¿ok? Entonces, traten de igual estar viendo esto. Esto básicamente es que ustedes... El tema de las historias tiene un montón, de verdad, un montón de opciones, ¿ok? Pero ustedes pueden probar todas ellas. Yo le voy a poner una música, por ejemplo, ok, vamos a ver, traten de que, si van a poner una música, traten por favor de cuidar bastante la letra, porque hay algunas cooperativas que me ponen lo primero que sale de repente, pero no necesariamente va con nada, ok, o la letra no tiene nada que ver, así que tengamos cuidado ahí. Yo le voy a poner a ver naturaleza, que me sale en naturaleza, naturaleza sonidos me sale, a ver, vamos a ver, que cargue. Vamos a esperar. No me sale, creo. Creo que está un poco lento mi internet. Vamos a ver por aquí. Voy a elegir aquí alguno que me guste. Bien.
voy a elegir, en este caso voy a elegir esta canción, ¿por qué? Porque solo tiene sonido, ¿ok? Y voy a hacer lo mismo, no voy a dejarlo acá, lo voy a esconder. Y ya está. Y lo publico. Y ya lo publiqué. Entonces, en este caso aquí, yo he tenido, voy a esperar a que se publique la historia, ¿ok? Voy a esperar a que se publique. ¿Me están hablando, chicos, porque no los escucho bien? ¿Judith, Carmen? Por ejemplo... No, está bien, sí he entendido, gracias. Okay. Listo, chicas. Estamos esperando. Entonces, la publicación. Y ya está publicada, en este caso, mi publicación con la canción. No sé si pueden escucharlo, a ver, voy a compartir sonido. Ok, entonces esa es una opción también que ustedes tienen. Ahora, otra opción y que sí es importante que puedan utilizar es, por ejemplo, y lo vamos a ver con el tema de WhatsApp Business, ok, pero es el tema de, también de colocar de repente enlaces directos para una compra. Por ejemplo, si imaginemos que esto es un... No, voy a utilizar la otra imagen, ¿ok? Yo puedo poner acá, ¿no? Cosecha de hoy, imaginemos, vuelvo a colocar lo mismo. Cosecha de hoy, listo. ¿Ok? Voy a colocar esto. Ahora, Andrea, yo quiero que en esta historia, en este caso, las personas que vean la historia puedan adquirir lo que se ha cosechado, no sé, si ya, ya sea el producto que quiera vender. ¿Cómo puedo hacer para que de repente todas esas personas que vean mi historia puedan ir directamente a una compra? De esta manera, vamos a ir al segundo botoncito, ¿ok? Y le vamos a dar en donde dice enlace. En este caso aquí, tú puedes poner un enlace. Yo, por ejemplo, voy a poner el enlace del WhatsApp Business que ya tengo acá. Nosotros lo vamos a manejar el día viernes, ¿ok? Así que, no, perdónenme, el día jueves, me parece. Así que no hay ningún problema por ahí. Yo voy a colocar este enlace que se hace. Este enlace te permite el WhatsApp Business, ¿ok? Yo voy a darle compartir y copiar. Listo, ya tengo un enlace. Y le voy a pegar aquí mi enlace. Ya está. Ahora, aparte de publicar mi enlace, me permite acá personalizar el sticker, que quiere decir que yo le puedo poner un texto para que no salga todo ese largo, ¿verdad? Ese larga, ¿cómo se dice? Este largo URL. Yo le puedo poner, por ejemplo, realiza tus pedidos aquí. Es lo único que le voy a colocar. Y de repente un emoji por ahí para, ¿verdad? Para hacer más amena la situación. No encuentro mi emoji. Voy a... Aquí voy a utilizar este. ¿Listo? Entonces le doy listo. Ay, perdón. Ah, ok. Voy a eliminar esta partecita. Ya está. Y le doy listo. Y ya está, aquí se creó, miren, realiza tus pedidos aquí, tú puedes ir cambiándole el color. Yo le voy a dejar aquí y lo voy a colocar acá. Cosecha de hoy, está perfecto. Y lo publico. ¿Ok? Entonces vamos a probar ahorita cómo es que funciona esto. ¿Ok? Voy a entrar desde otra página para que ustedes puedan ver. Vamos a entrar desde una página que tenemos por aquí también. También hicimos en otro curso de la cooperativa. ¿Cómo se llamaba? Cooperativa. Cooperativa. Moyo Café, ¿verdad? ¿Sí? Listo, acá está. Si yo entro a las historias, ok, si voy a la segunda, ¿qué me sale en este enlace? Le voy a dar clic y me dice visita el enlace. Si le doy clic en visitar el enlace, me sale aquí que puedo obviamente enviarle un mensaje a la cuenta, ¿verdad? Que es la cuenta de empresa que hemos colocado. ¿Ok?
Entonces, de esa forma es como también pueden configurar, si ustedes desean, de manera más personal, el tema también de este tipo de enlaces. Igual, por favor, no se compliquen con las historias. No es que ustedes tengan que publicar historias todos los días, no. Esto simplemente es algo esporádico, algo que te ayuda a poder hacer con tu marca. Lo que tienen los cada uno tienen 0.14 hectáreas en promedio. Ah, ok, pensé que estaban hablando conmigo. Ok, chicos, por favor, tengan cuidado con el micro porque pienso que me están hablando a mí y me desconcentro un poco. ¿Ok? Repito, me dicen por aquí, repite, claro que sí puedo repetir. Vamos a elegir cualquier fotografía, ¿ok? Por ejemplo, no sé, esta voy a repetir. Esta fotografía voy a elegir. Ahora, de repente, yo quiero que conseguir socios, imaginemos. Voy a hacer lo mismo, ¿ok? Le voy a dar, le voy a dar la segunda opción que me sale aquí de stickers, le voy a dar donde dice enlace, y aquí voy a copiar, voy a pegar, perdón, un URL. En este caso sí es importante que tengas un URL, puede ser de tu Facebook, si no tienes WhatsApp Business, puede ser de tu Facebook, puede ser de repente, no sé, si vas a poner un correo, que también puedes colocarlo, ¿ok? Yo le voy a poner del WhatsApp Business que ya tengo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos listo. Le voy a dar personalizar y por acá puedo colocar, ¿no? Sé parte, imaginemos, sé parte de nuestra cooperativa. Cooperativa. Le doy listo y ya está. Se creó, automáticamente se creó el link. ¿Ok? Acá tú lo vas colocando según el color que quieras. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, en blanco. Y lo publico. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya tienes acá otra publicación más que tiene el tema del link. El tema del link es súper fácil. Igual yo les voy a estar grabando hoy como un videito chiquito para que ustedes puedan igual volver a repasar este tema del link, para que no se me pierda. ¿Ok? Entonces, ya está. Esto es lo que básicamente se quería mostrar en el tema de Instagram. Algo que falta y es muy importante es el mensaje de bienvenida, que ahorita lo vamos a ver. Justo vi que alguien nos seguía. Acá nos dice agroforestal, perfecto, ahorita le vamos a hablar, ¿ok? Pero quiero saber si por favor hasta ahí hay alguien que no ha comprendido algo, si hay alguna pregunta, cuéntenme por favor, estoy para escucharlos. ¿Todo claro? Nada claro de repente. Ah, por acá nos dicen que recién estoy viendo los mensajes que dicen que tuvieron dificultades para entrar. ¿Cada cuánto recomiendas hacer publicaciones? Mira, en este caso, yo sí recomiendo que las publicaciones... yo sé que las cooperativas, al menos es un poco difícil hacer publicaciones diarios, ¿ok? Pero al menos recomiendo que puedan hacerlo 2 o 3 veces por semana, ¿ok? Por semana. Entonces, es muy fácil, en realidad, puedes sacar tu... de repente le tomas al, no sé, el lunes le tomas cómo amaneció de repente, ¿verdad? Como el campo de la cooperativa y pones, el sol nos ilumina, obviamente el sol nos ilumina el día de hoy en la cooperativa Moyo Café. Esta semana nuestros socios están entusiasmados por empezar, contar un poquito, ¿ok? A través de un paisaje puedes contar una historia. La idea es que tú tengas un contenido siempre que mostrar. De repente le tomas foto, como vimos acá, a una familia que está ahí, y le tomas y cuentas, ¿no? La familia Suárez pertenece a la cooperativa. Ellos están encargados de la parcela. No te tomó más de repente, no, tomar la fotografía no te ha tomado de repente más de 15 segundos, porque nada más le dices, júntense y nos tomamos una foto, y le tomas la foto, ¿ok? Tú puedes, igual vamos a estar hablando esto del contenido el día viernes, pero en realidad el contenido esporádico en la cooperativa, sean de los socios, de repente si estás en un momento en la cosecha y le tomas ahí recogiendo los granos, también es una buena publicación. Así que aprovechemos de verdad todo lo que nosotros hacemos en la cooperativa, que es súper interesante para ir publicándolo en redes sociales. Nos convertimos como en pequeños influencers. A veces con los cooperativistas decimos, ¿no? Ustedes se convierten en realidad en pequeños influencers porque tienen que de repente tomarle foto
a cada proceso, a cada productor, ¿verdad? Para ir colocándolo en sus redes sociales. Pero en realidad, llenar de información nuestras redes es muy, perdón, llenar de fotos o videos es muy importante en las redes, ¿ok? ¿En qué horarios recomiendas publicar los reels, historias o fotos? Muy buena pregunta y era algo que me estaba olvidando. Vamos a ver el tema de las publicaciones, ¿ok? Miren, en este caso la página es nueva, ¿ok? Si yo voy a donde dice estadísticas, listo, si voy a donde dice estadísticas en la página, denme un segundo, voy a dejar entrar, ¿alguien quiere entrar a la sala? Ok, si yo voy a donde dice estadísticas, por acá puedo encontrar cuentas alcanzadas cero, porque recién obviamente me he creado, cuentas que interactuaron, total de seguidores. Cuando yo le doy en total de seguidores, me sale solamente que tengo un seguidor, pero no me sale más información. Pero, ¿qué pasa si yo comienzo a hacer que mi página crezca? Vamos a utilizar, creo que acá tengo seguidores, no sé si tengo seguidores. Sí, tengo 7, ok. Le vamos a dar en estadísticas, voy a ver si me recolecta. Total de seguidores, no, tampoco me deja, ok. Voy a ir a NCBA, nada más para que ustedes vean un poco de la comparación, ¿ok? Le voy a dar en donde dice estadísticas, listo, estadísticas, y le doy acá donde dice total de seguidores. En este caso, aquí, si se dan cuenta, en comparación a la cuenta nueva que tenemos, aquí me brinda una mayor data o información de mis seguidores. El mismo Instagram se encarga de este trabajo, ¿ok? Acá me dice cuántas personas de repente dejaron de seguirme. Me sale que 0 personas, así que nadie me ha dejado de seguir. Me sale cuántas personas me han comenzado a seguir, ¿ok? Por aquí también me sale desde dónde me están siguiendo. Me sale acá de Lima, Jaén, Cusco, San Ignacio, Chiclayo. Y en la parte de abajo también me brinda información de su edad. Acá no es necesario que tú configures, que hagas, no. Simplemente lo único que te pide Instagram para ayudarte a recolectar estos datos es que tengas seguidores. Entonces nos debemos preocupar, ok, en conseguir seguidores. ¿Para qué? Para que Instagram nos permita tener esta edad, ok. Entonces por acá tenemos rango de edad, ya está por acá. También me brinda el tema de sexo, cuántas mujeres, cuántos hombres. Ahora, momentos de más actividad, y es lo que me preguntaban ustedes, ¿en qué horario recomiendas? El horario va a depender de cada uno de sus cuentas. No todas las cuentas tienen la misma interacción. Por ejemplo, si yo veo el lunes acá, miren, acá me sale el lunes, el mayor o la mayor hora en la que las personas, mis seguidores, están teniendo interacción es a las 6 de la tarde. Me dicen que muchas más personas, si se dan cuenta por las barritas, más personas se conectan a las 6. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, de retroceder un sábado? También me sale que a las 6. El domingo también me sale que a las 6 de la tarde, ¿verdad? Están conectados. Vamos a ver otro día que pueda cambiar. Bueno, en el mío mi rango es 6 de la tarde, ¿ok? Pero los días van variando. Miren, si se dan cuenta, el sábado a las 6 de la mañana obviamente ya no hay tantas personas conectadas, ¿verdad? Entonces, obviamente, si soy una marca y yo veo que a las 6 de la mañana no tengo tanta interacción, no voy a publicar a las 6 de la mañana. Entonces, siempre tengamos en cuenta esta parte de las estadísticas. Vamos viendo cómo se va moviendo nuestro público. Si nuestro público se conecta a las 6 y se conecta a las 8, entonces quiere decir que si publicamos en estas horas, puede ser que Instagram posicione mejor a las personas conectadas. ¿Está bien? Entonces, siempre nos vamos a basar en estadísticas, no publicamos al azar. En este caso, si estamos comenzando, sí podemos publicar en un horario. Miren, yo usualmente publico en días de semana. Puede ser que les recomiende publicar si son lunes, miércoles, a eso de las 7, 8 de la noche. ¿Ok? En ese horario es usualmente en donde se están conectando. Pero como les digo, cuando ustedes comiencen a ganar seguidores, va a depender de la estadística de sus propios seguidores. Mientras vamos comenzando, vamos colocando este rango de horario, ¿ok? Porque obviamente no tenemos una data como esta. Pero cuando ustedes logren tener ya una cantidad de seguidores, no quiere decir que van a tener 1000 seguidores. Pueden tener, no sé, 50 seguidores y Instagram ya les puede ir ayudando en el tema de las estadísticas.
al igual en cada publicación. Por ejemplo, acá, si tú le vas en una publicación ver estadísticas, tú puedes ver cuántas personas le han dado corazón, cuántas cuentas alcanzadas. Cuentas alcanzadas quieren decir cuántas personas han visto tu publicación, que son 35, ¿ok? ¿Cuántas no son seguidores? Me dicen que una persona que no es mi seguidor ha visto mi publicación. Por acá puedo ver que estoy llegando a más personas. Puede ser de repente a través de los hashtags. Acá me dicen impresiones con los hashtags, 2 personas. ¿Qué quiere decir? Que los hashtags que yo he colocado han ayudado que 2 personas puedan ver mi publicación. ¿Vieron que los hashtags sí pueden funcionar? Al menos 2 personas por ahí están llegando a ver tus publicaciones, ¿ok? Entonces, de esta forma es como podemos ver la estadística de cada publicación que tú vayas haciendo. Quiero ver este video, Andrea. Le doy donde dice ver estadísticas. Y por acá tú puedes ir igual viendo las estadísticas de cada publicación que realizas, ¿ok? Por ejemplo, acá vamos a ver una estadística. Tenemos a través de los hashtags, 3 personas llegaron, me dicen. Perfecto, 3 personas han llegado a través de los hashtags. Entonces, de esa manera es como vamos a ir haciendo, ¿ok? Voy a leer un poquito de lo que ustedes me cuentan por aquí, porque obviamente me gusta leerlos. ¿En qué horarios? Ya respondí por ahí de los horarios, perfecto. Dice, a veces es algo difícil porque no hay salida a campo. En mi caso es proceso en planta. Esta información que nos brinda la edad, lo podemos considerar como edad promedio de clientes o intereses. Exactamente, igual eso quiero mostrarles en Facebook Creator, pero eso básicamente es la data de su público, ¿no? ¿A qué público están llegando? Una cooperativa una vez me dijo, yo les dije, ¿cuál es su público? Y me decían, ah, personas de, no sé, de 40 a 50 años. Pero cuando fuimos a ver las estadísticas, su público eran personas jóvenes. Los jóvenes eran los que visitaban sus redes sociales. Entonces, siempre tengamos en cuenta las redes, nos van a permitir que ellos mismos, mientras nosotros vayamos ganando seguidores, las redes mismas nos van a ayudar a filtrar qué tipo de personas están entrando, desde dónde, desde qué país nos están visitando de repente, ¿ok? Entonces, por ahí vamos viendo. Ahora, lo de las salidas de campo que me mencionan es cierto. Es un poco difícil porque algunas personas trabajan de repente, como menciona por aquí Judith, en planta. Pero recuerden que ustedes, por ejemplo, les muestro el caso de Curimaná para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? En Curimaná Chocolate, me parece que es. Sí, Curimaná Chocolate. En este caso, obviamente, no todos están en el campo. Pero lo que hacen a veces es nada más pedir ayuda de repente de los productores y hacen estos tipos de videos, miren, donde están de repente aquí. Son videos cortos, caseros, pero son videos que dan interés. Por acá me cuentan del chuyayaki, que es como un mito, ¿verdad? No sé si es un mito. Ah, el guardián de los bosques tiene la misión de errarte en el bosque cuando realizas indiscriminables la caza, animales silvestres y la recolección de plantas medicinales. Los cuentos de la Amazonía es parte de nuestra cultura regional y nacional que se transmite de generación en generación. Ok, acá me está contando sobre una leyenda de la cultura de Curimaná. Entonces, no necesariamente tiene que involucrar acá el café, o perdón, el chocolate, o ustedes ven de repente en el video algún chocolate. No, ¿no? Son historias de la misma cooperativa, mismo lugar, historias que pueden enriquecer a, en este caso, a las personas, a tus seguidores. Porque recuerda que en las redes sociales no solamente estamos para decir, cómprame con mi producto, sino también enseñarle a las personas que nosotros como cooperativas tenemos valiosos, tenemos historias valiosas, tenemos detrás a productores que pueden contar su historia, ¿no? Su historia de vivencia. Entonces tenemos un montón de cosas por sacar de provecho, ¿ok? En el tema de contenido. Ok, acá me está contando el chocolate. Aquí me cuenta sobre otra historia, en este caso me está contando sobre uno de sus árboles que se encuentra en su cooperativa. Me dice que tiene algo de 150 años, con 1 metro de altura, y que son uno de los árboles más antiguos, ¿verdad? Y que se encuentra, en este caso, en Curimaná. Me está contando sobre ellos, ¿ok? ¿Por qué me cuenta sobre estos árboles? Acá puedo lograr ver que ellos están dedicados a lo que es el cacao de cero deforestación. Entonces tiene bastante que ver, ¿ok?, con su tipo de publicaciones. Entonces, tengamos por ahí bastante, opinamos ayuda a nuestros
a los productores que se encuentren en campo, decirles, oye, tómate por favor una fotografía de repente, y de esa manera ustedes puedan ayudarse en el tema de contenido, ¿ok? Nos dice, ¿por qué los seguidores no necesariamente son clientes, pero les gusta lo que publicamos? Exacto. A veces tenemos, no sé, logramos tener como 300 seguidores que no necesariamente, o que se encuentran en otro país, ¿no? Que de repente no te pueden comprar, pero sí les gusta lo que publicas. Es muy interesante lo que publicas. Algo que, por ejemplo, me gustó de Curimaná, y vuelvo a repetirlo porque en realidad es una marca que me gusta, está manejando mayor contenido, pero me gusta porque en realidad hacen muchos videos, y son videos caseros. Miren, por ejemplo, este video que es un reel que hice a ponerlo. Miren, si se dan cuenta, no se necesitó más que de repente un celular, porque ellos no, obviamente no cuentan con un equipo profesional, pero nada más que un celular para poder publicar, ¿ok? Vamos a ver sus resultados. Por ejemplo, este video que vieron del café nada más, ¿se acuerdan del café que salía y los productos? Tuvo algo de 2,188 vistas. ¿Cuántos seguidores tiene Curimaná? 192 seguidores, pero lograron los 2,188 vistas, ¿ok? Mientras más contenido vayamos publicando, mayor puede llegar a ser el tema de nuestra interacción. Así que sí podemos sacarle mucho provecho en el tema de las cooperativas, en el tema de nuestros productos, ¿ok? Dice, pero estos seguidores los podemos convertir en clientes, porque si no siguen es porque algo les atrae de la publicación. Exacto. Entonces es una manera también de poder ver, de poder vender a través de nuestro contenido. No necesariamente le estamos mostrando nuestros productos, no le estamos diciendo, acá tengo, ¿verdad? Como muchas marcas publican, café 50% y ya está, ¿no? Y todas nuestras publicaciones son de nuestros productos. Es algo aburrido, en realidad es algo aburrido, ¿no? Porque es como si te estuvieran nada más diciendo o condicionando, ya me compras, chao. Pero si tú consigues tener una buena comunidad con tus clientes, vas a hacer que ellos se puedan quedar. Y no solamente se queden como personas que te compran, sino como ellos se relacionan más como familia. Porque tú los incluyes, tú les muestras en tus redes sociales cómo es que se hace de repente el proceso del empacado, cómo es que es el proceso del tostado, no sé. Eso es bastante también beneficioso en redes sociales, mostrar los procesos que se hacen en las cooperativas, ¿está bien? Porque eso ayuda a que tú puedas humanizar tu marca. Seguramente ustedes han escuchado bastante de la palabra humanizar, y esto en realidad es algo que está vendiendo últimamente, que hace que las personas, tus seguidores, se conviertan como si fueran contigo unos productores. Entonces, esa sensación les da, si tú le comienzas a mostrar por redes sociales, nos encontramos en la cooperativa, estamos haciendo acá el proceso, no sé, del desculpado, imaginemos. Entonces, ellos mientras más van viendo esto, se pueden ir enganchando con el contenido, porque no solamente le muestras un producto terminado, sino le muestras todo el proceso que toma, ¿verdad?, llegar hasta el producto final, ¿ok? Así que ya vamos a hablar un poco más del tema del plan de contenido, me estoy yendo acá, pero realmente mi opción es que ustedes puedan ver cómo importante es este tema, ¿ok? Chuyachaki, ¿verdad? Sí, el chuyachaki. Perfecto. Rescato de esa página el hecho de que utiliza una plantilla de fondo para sus su publicaciones, se ve ordenado. Sí, eso es lo que vamos a ver igual el día de mañana rápidamente, porque a ustedes les van a enseñar en el tema de foto y video, pero no quiero que se queden simplemente con el tema de... Con un tema nada más como de ver como dónde se utiliza esto, si no quiero que realmente lo apliquen. Así que voy a tratar, por favor, todos conectémonos a tiempo, voy a tratar de hacer varias cosas porque quiero enseñarles videos, quiero enseñarles el tema de edición, así que todos conectados a tiempo, ¿ok? Dice, ¿puede pasar el video del café? Claro que sí puedo pasar el video del café, este, ¿verdad? Lo voy a pasar al WhatsApp del grupo, ¿ok? Aquí está, el WhatsApp del grupo, voy a pasarlo por aquí para que ustedes puedan verlo. Listo, ya se los pasé para que ustedes puedan chequearlo, ¿ok?
Dice, en Instagram cada que se hace una publicación hay una manera de segmentar por edad o ubicación como en Facebook. En este caso, en el tema de publicidad pagada, sí puedes llegar a segmentar a tu público, ¿ok? Sí puedes llegar a segmentar. Incluso el día viernes, yo les recomiendo que a todos los que se vayan a conectar en el plan de contenido, que va a ser nuestro expositor, que es Carlos, él es experto en lo que es el tema de publicidad pagada, así que les recomiendo que ahí ustedes pueden reventar con muchas preguntas acerca de publicidad pagada, acerca de segmentación, ¿ok? Porque él les va a ayudar. Así que sí les recomiendo que por ahí puedan estar preparando sus preguntas, todas las preguntas que tengan acerca de esto, para que ellos puedan, para que él les pueda ir ayudando, ¿ok? Entonces, esto ya está, respondí todas las preguntas. Listo. Entonces, ahora sí continuamos con nuestro último paso en Instagram, ¿ok? Y es el tema de ganar seguidores. Ahora vamos a ver el tema de cómo hacer que las personas, Andrea, conozcan mi cooperativa si yo recién estoy creciendo. Vamos a hacer lo siguiente. La cooperativa que estamos viendo acá. Cooperativa Moyo Café. La cooperativa se dedica al café, obviamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es detectar a mi, vamos a decir, competencia, ¿ok? O a a cuentas que se parezcan a lo que yo vendo. A mí se me ocurre, si a ustedes se le ocurre otro nombre, por favor me ayudan, a mí me ocurre a Proeco, por ejemplo. ¿Ok? No sé si están acá, vamos a ver. A Proeco, aquí está, Cooperativa Agraria a Proeco. Me dice acá que la cooperativa tiene 736, ok, seguidores. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso con la cooperativa? ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que pueden seguir a Proeco pueden ser personas que también se relacionan con el tema o que ven el tema del café. Entonces yo también les voy a dar a conocer el tema de mi marca, ¿ok? Porque obviamente yo también soy una cooperativa, quiero darme a conocer y voy a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a sus seguidores y acá encontramos a distintos seguidores. Analizando un poco los seguidores, ¿ok? Cuando tú sigues a una marca, y como ustedes mismos escribían, cuando tú sigues una marca, seas o no seas un comprador, ¿verdad? Cuando sigues una marca es porque algo te interesa de la marca, ya sea que quieras aprender sobre el café, ya sea que quieras seguir a una cooperativa de café, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas esas personas que están como sus seguidores son personas que también les puede interesar mi marca, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ok? Voy a entrar, por ejemplo, a esta primera página, ¿verdad? Que me dice Toy, no sé cómo se pronuncia, ¿ok? Le voy a dar en donde dice mensaje, ¿ok? Estamos acá en mensaje, y le voy a enviar un mensaje para que conozca sobre mí, ¿ok? Sobre mí, en este caso. Ahora, ¿qué quiere decir, Andrea? Que siempre voy a escribir, hola. Somos Cooperativa Moyo Café. ¿Siempre voy a escribir eso, Andrea? ¿Lo copio y lo pego? No. Vamos a crear un mensaje guardado, ¿ok? Por favor, presten atención acá también. Es súper importante porque les va a ayudar a ahorrar tiempo. Van a encontrar acá un micrófono. Van a encontrar en donde dice como una galería, ¿verdad? Como una foto y el más. Le vamos a dar en donde está el más. Y le vamos a dar en el 1, 2, 3, en el cuarto icono, ¿ok? Le voy a dar en el cuarto icono y me sale acá, respuestas guardadas. En este caso, le voy a dar al más, ¿ok? Donde me dice método abreviado, yo le voy a poner mensaje o si no, le voy a poner bienvenida, ¿ok? Porque va a ser el mensaje de bienvenida que yo voy a hacer para mis clientes o para las personas que voy a invitar. Ahora, en el mensaje voy a colocar un poco de mi descripción que lo tengo por aquí. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Pertenece, esto es. Esta es la descripción que yo puse y lo voy a colocar por acá, ¿ok? Ubicación, ¿no? Esto lo voy a eliminar. Esto es para otro mensaje que también quiero hacer. Listo, voy a borrar variedades también. Lo eliminé todo, ya bueno. Lo hago nuevamente. Al cultivo del café creo que puse. Listo. Somos una cooperativa cafetalera ubicada en Moyobamba. Somos 30, conformada, que okay, acá lo puedes hacer un poco más largo, conformada por 38 familias, ¿verdad? 38 familias productoras que trabajan día a día en el cultivo del café.
sé parte, ok, yo le voy a colocar un mensaje directo, sé parte de nuestra comunidad o de nuestra familia, también le puedes poner, ok, eso ya ustedes lo personalizan. Voy a poner yo, sé parte de nuestra comunidad cafetalera y síguenos, y sigue nuestras publicaciones, puede ser, y síguenos como, y lo voy a dejar acá como yo estaba, ¿se acuerdan cómo me puse? Ya no me acuerdo yo tampoco, me puse como cooperativa Moyo Café, ¿verdad? Así me puse, listo, creo que así estaba, ya está, bueno, eso lo voy a eliminar porque descripción no, ¿verdad? Y este va a ser mi mensaje de bienvenida. Hola, miren, acá me olvidé, hola. Siempre saludemos, ¿ok? Yo lo voy a colocar acá, hola. Ahí está. Somos una cooperativa cafetalera ubicada en Moyobamba, conformada por 38 familias productoras que trabajan día a día en el cultivo de café. Aquí de repente le voy a colocar una taza de café. Simplemente el tema del emoji te ayuda a poder... manejar un poquito más la comunicación y no sea tan seca, ¿ok? ¿Dónde estás? No encuentro. Bueno, pues, si no encuentro mi emoji de café, debe estar por las hamburguesas, me parece, ¿no? Vamos a ver, acá está. Listo, hola, voy a personalizar mejor mi mensaje. Somos Moyo Café, así me llamo yo, Moyo Café, una cooperativa cafetalera ubicada, lo voy a borrar cafetalera, ubicada en Moyobamba, conformada por familias productoras que trabajan día a día en el cultivo del café. Ya tengo esa información, abajo le puse sé parte de nuestra comunidad cafetalera y síguenos como cooperativa Moyo Café. Le doy check, ¿ok? ¿Qué sigue? Sigue enviar nuestros mensajes. Vamos a esperar a que se guarde este mensaje, ¿ok? Y debería salir acá en la parte de abajo. En este caso, cuando vas a crear tu primer mensaje, siempre se demora un poco en aparecer, ¿ok? Pero tengamos un poquito de paciencia cuando va a aparecer esto. Mientras va cargando, yo les voy mostrando desde otra parte, ¿ok? Desde Cacautal, por ejemplo. Creo que acá creé un mensaje también, déjenme ver. Sí, acá también creé. Ok, vamos a probar con una marca, por ejemplo, Chocoménica. Perfecto. Le doy en el más, tal cual he seguido el mismo proceso, ok. La cuarta opción, y acá está mi mensaje de bienvenida que creé en este caso para esta marca. Ok, y le doy enviar. Y ya está, ahí sale, ¿no? Hola, somos la cooperativa Cacautal, nos dedicamos a la elaboración de chocolates al 70% y nos encantaría que formes parte de nuestra comunidad. Solo debes darle like a nuestra página y seguirnos como Cooperativa Cacautal. ¿Qué pasa cuando le dan clic al arroba que yo le puse? Los va a mandar a mí, en este caso, obviamente a la cuenta, ¿ok? A la cuenta que yo le he colocado. Vamos a ver si ya cargo acá para poderles mostrar. Ah, ok, no. Vamos a probar con un seguidor. Mensaje. Aquí, miren, ya cargó, ¿ok? Vamos a entrar, imaginemos, ella es una seguidora también de Aproeco. Le voy a dar el mensaje, más, aquí en la cuarta opción, y aquí está el mensaje que acabo de crear. Le doy clic y se lo mando. ¿Listo? Y de esta manera vamos a ir enviando nuestros mensajes, ¿ok? Continúo, por ejemplo, voy a ir ahora sí a Aproeco. Voy a ver otro seguidor, a Marius, acá tenemos a él, le voy a dar, en este caso él tiene la cuenta privada, Andrea, él tiene la cuenta privada, no le voy a poder mandar mensajes, sí puedes mandar mensajes, ok, le das en la parte de arriba en los tres puntitos, y donde dice enviar mensajes, y de igual manera envías tu mensaje de bienvenida, ¿listo? Y ya está. De esta manera, yo te recomiendo 10 mensajes diarios, es el límite, por favor, no nos pasemos porque si no Instagram también te sanciona. Así que con 10 mensajes que mandes diariamente está genial para que las puedas atraer a más personas a tu página y sobre todo que puedan conocerte, ¿está bien? Es la idea. La idea obviamente no es algo desleal, sino en realidad es que las personas puedan conocerte y puedan pasarte la voz
Porque eres una cooperativa, eso pasa si eres una cooperativa nueva en Instagram. Está bien, es un método que te ayuda a poder darte a conocer. Nos dice, entonces de esta manera invitamos a que nos sigan. Sí, exacto, es una manera de invitar a las personas a que nos puedan seguir. ¿Sería mejor en mi caso enviar? Claro que sí. Recuerden que esto depende, como les mencioné, según su tipo de competidor. En este caso, como yo soy café, elegí a Proeco, ¿verdad? Que también va el tema del café. Imaginemos, Andrea, yo soy de chocolates, ¿qué puedo hacer? Voy a colocar acá, chocolates, a ver qué me sale en chocolate. ¿Me sale chocolate sublime? Bueno, no. Puedes poner acá cooperativa o cuentas, y por acá te salen, mira, distintas marcas de chocolate conocidas. Vamos a ir con Incao, por ejemplo. Incao tiene 16,000 por aquí seguidores, le das clic y acá encuentras sus seguidores, ¿ok? Tienen que ser netamente, ¿ok? Si vas a buscar en una página, netamente que sigan a páginas parecidas a tu negocio. Si tú eres café, no te vas a ir de repente por el rubro de limpieza, ¿verdad? Porque las personas que siguen a páginas de limpieza no tienen de repente nada que ver con el tema de café. Directamente vemos a la competencia, ¿ok? Entonces, eso es, sí, el tema de la competencia. En realidad, el tema de la competencia está muy bien. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar a nuestra competencia, personas que se parecen a los productos a los que nosotros estamos vendiendo, ¿ok? Entonces, eso básicamente es en el tema de los mensajes. Los mensajes en realidad te van a ayudar a que tú puedas, obviamente, seguir consiguiendo una mayor visibilidad en Instagram. ¿Está bien? Entonces, eso ha sido con el tema del Instagram. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Cuéntenme, por favor. ¿Hay alguna consulta? Ninguna consulta, Andrea, todo claro. Si ha quedado claro, perfecto, se ha quedado claro, ¿no? Cuéntenme, por favor, los escucho mientras yo voy abriendo por aquí. Dice, todo claro, gracias por darme los tips. Genial, a ponerlo en práctica, chicos. Entonces, nada más para terminar, nos falta el tema de Facebook Creator, ¿ok? Voy a hacer súper rápido para que ya podamos irnos, nos hemos pasado un poco de la hora. Pero vamos a entrar a Facebook Creator, ¿ok? Que es una extensión también del Facebook que ustedes pueden tomar. En este caso, acá tenemos a Facebook Creator, ¿ok? Ya estamos. Dice, te damos la bienvenida, le voy a dar en empezar, ¿ok? Y nos vamos directamente en la página de Instagram. Acá arribita nos sale el icono de Instagram. Le voy a dar ahí y le vas a dar en conectar tu cuenta, ¿ok? Conectar tu cuenta. Andrea, pero ya conecté mi cuenta, en, ¿verdad? En mi celular. Acá vamos a hacer una extensión, ¿ok? Vas a volver a conectar tu cuenta. Nada más te va a pedir tu correo y tu contraseña. Voy a colocar mi correo y mi contraseña, que de obviamente de mi página, ¿ok? Acá está mi correo y esta es mi contraseña. Ingreso, y mira, solamente con mi correo y mi contraseña, me dice guardar información, le doy guardar mi información. ¿Ok? A ver. Y ya está. En este caso, voy a darle X acá, X acá. Automáticamente se conectó mi cuenta de Instagram acá. Andrea, ¿qué me permite esta parte de Facebook Creator? Programar publicaciones. Imaginemos, no sé, Judith tiene que salir de viaje o de repente sale de vacaciones 2 meses. No, mentira, pero vamos a decir 2 meses, ¿ok? O 2 semanas, ya, 2 semanas. Entonces, pero Judith no quiere dejar, obviamente, a la cooperativa sin ninguna publicación. Pero tampoco obviamente va a utilizar de repente ese tiempo libre, ¿verdad? Ahí metida de repente en el celular. ¿Qué puede hacer? Programar publicaciones. Esta parte de Instagram, y por lo que yo te dije que lo conectes, es porque acá en donde dice crear publicación y donde dice sección de noticias, tú vas a poder publicar cualquier cosa. Imaginemos una fotografía, voy a publicar, ¿ok? Voy a poner esta foto. Y voy a colocar acá, nuestra socia, ¿ok? Se encuentra en la etapa, no sé, acá comienzas a contar un poco de lo que está haciendo tu socia, no te olvides, por favor, de igual de los hashtags. También tienes la opción acá
en configuración avanzada para el texto alternativo, así que no hay ningún problema acá con poder, poder programar, ¿ok? Entonces, lo que te va a permitir acá es programar tus publicaciones. Miren, acá me sale publicar en Facebook, le voy a dar check, y acá le voy a dar programar. Yo quiero, Andrea, que esta publicación salga el sábado, ¿ok? A las 6 de la tarde. Ok, perdón, en 6 de la tarde y 18 horas. Listo, a las 6 de la tarde. Ya está, acá me sale programado en Facebook. Y acá también lo voy a programar que salga, no sé, esta publicación acá en Instagram, quiero que también salga el sábado a las 6 también. Ok, le das el horario por acá. Y lo único que ya, una vez que hayas colocado obviamente tu descripción y que hayas colocado los hashtags, nada más es programarlo, ¿ok? Le damos clic en donde decía programar. Igual recuerden que estos pasitos lo van a encontrar en el material, por eso revísenlo. Ahorita les estoy mostrando rápidamente para no quitarles más tiempo, pero esto paso a paso lo van a encontrar en su material, ¿ok? Entonces, nada más voy a actualizar para que ustedes puedan ver. X, ok, y por acá les sale, miren, programado me sale, que el 17 a las 6 va a salir esta publicación. Si voy en la parte de Facebook, voy ahí donde dice prepublicado, y también me sale que está programado para las 6 de la tarde, ¿ok? Ahora, también puedes programar acá en el icono de Facebook, pero ¿qué pasa? Que cuando programas acá, solamente te da la opción para programar en Facebook, ¿ok? Solamente Facebook. En cambio, el icono de acá de Instagram te permite programar, si tú has visto, en Facebook y en Instagram, sin necesidad de estar yéndote de una pantalla a otra. En esta parte tú puedes programar para ambas redes sociales, ¿ok? Y de esa manera puedes ahorrar tiempo para que ya no estés de repente publicando desde tu celular en Facebook, luego en Instagram, sino esto te sirve para publicar, ¿ok? Ahora, esta opción de Facebook Creator, si bien es cierto, hay una aplicación en el celular, solamente está funcionando para el tema de Facebook, para programar en Facebook, pero no, aún no está disponible el tema de Instagram, ¿ok? Así que tengamos cuidado en esa parte, ¿listo? Entonces, eso nada más es, cuéntenme por favor si hay alguna duda, les vuelvo a mostrar el material para que ustedes vean que por acá van a encontrar el tema de Facebook Creator, ¿ok? Acá está, Facebook Creator, pueden verlo, lo compongo nuevamente, aquí está, y acá yo les he puesto de Facebook para que puedan conocer cómo programar las publicaciones, ¿ok? El tema de Instagram también para que puedan agregar nuevas cuentas. Si tienes más cuentas de repente profesionales, puedes agregar. Acá también te he puesto, dale donde dice cuentas de Instagram. Y de esta manera vas publicando. ¿Ok? Acá está un paso a paso para que ustedes no se puedan perder. La tarea para el día, en este caso para el día de hoy, el día de ayer fue que básicamente ustedes vayan viendo el tema de Facebook. El día de hoy es que puedan lograr enviar sus mensajes, ¿ok? Que escriban sus descripciones e inviten a las personas a que sigan sus redes sociales. ¿Listo? Entonces, díganme, por favor, ¿hay alguna consulta hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? Todo claro, yes, pero ya no te he visto tanto, Yester. Perfecto, entonces eso básicamente, ahora que termine la clase, al grupo voy a mandar de igual manera como lo hice ayer, voy a mandar el link del aula virtual del día 2 para que ustedes puedan ver la grabación, el material y todo lo que obviamente pertenece a la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces para culminar, ya saben, por favor, Alex, te escucho. Alex, ¿tienes alguna consulta? Hola. Quería, bueno, buenas tardes. ¿Aló, me oye? Sí, ahora sí te oigo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Quería sugerir que pudiéramos trabajar también Facebook Market para poder también podernos introducir en esa herramienta. ¿Te refieres a Facebook Marketplace? Sí, efectivamente, sí.
Ah, ok, perfecto, está bien, no te preocupes. Igual voy a revisarlo, ok. No hay, creo que no habría ningún problema en general, pero igual voy a revisar a ver en qué parte podríamos entrar. Creo que tenemos el día de WhatsApp Business que va a ser rápido. Por ahí podemos de repente ingresar con el tema de Facebook Marketplace para que ninguno se quede con ninguna duda acerca de eso, ok. Listo, Alex. Okay. Muchas gracias igual por tu comentario. Bien, entonces, ¿les parece si encendemos las cámaras para tomar Soledad? Ay, sí, por favor, Andrea, una consulta. Por favor, si podría hablar un poquito de las historias destacadas de valor, que eso no entendí en la anterior clase que tuvimos, ¿no? De hace tiempo. Y quedó pendiente. Las historias destacadas, bueno, las historias destacadas en realidad sí tienen una mayor estructura. Las historias destacadas siempre tratamos de nosotros manejarlos con un formato. Si ustedes desean, podemos compartir el formato. Siempre manejamos, por ejemplo, la primera historia que se hable acerca del origen, de repente, de la cooperativa, ¿no? Que se hable acerca de cómo es que comenzó. Les voy a compartir un ejemplo para que me puedan entender. Denme un segundo antes de poder terminar. Y de igual manera, si ustedes desean, yo lo voy a colocar en el material de abajo de la segunda clase para que lo revisen y puedan llenar, ¿okay? En realidad es un poquito más complejo el tema de las historias destacadas, pero si ustedes lo quieren ver, no hay ningún problema. Vamos a ver con Aproeco, por ejemplo, ¿okay? Voy a compartir. Aproveco también hicimos un documento, primero Word, que es nuestro blog, en donde pusimos la primera historia que se iba a llamar Aproveco. ¿Pero qué iba a contener esta historia, por ejemplo? Vamos a ver, iba a contener el tema de cómo nació Aproveco. Y acá nos cuenta, ¿no? Nació de la necesidad, podemos ver acá, nació de la necesidad de 20 familias buscando mejores oportunidades. ¿Qué más nos dice? ¿Cuántos socios son? ¿Qué más nos dice? ¿Dónde se encuentran? ¿Ok? Sus variedades, en este caso, ¿no? ¿Con qué variedades trabajan? Y por último, acá una frase motivadora que nos dijo que ellos querían incluir. La segunda historia iba a tratar sobre la cooperativa. ¿Qué vamos a encontrar acá? ¿Quiénes somos? Somos una cooperativa constituida, por acá tenemos información sobre ellos. ¿Qué buscamos? ¿Ok? Esto es un Word, básicamente, que se hizo. El trabajo nada más, nosotros lo podemos compartir, el trabajo es que ustedes puedan llenar toda esta información. De ahí llevarlo a un tema de diseño que es súper fácil, ¿ok? Pero simplemente es tener toda esta información y saber cómo ustedes lo van a distribuir, ¿no? De repente por productos, tal y cual ellos, sus marcas, Abuelos Café, Padres Café, Hijos Café, el tema de repente de su café Aproveco, acá nos cuentan sobre su producto, ¿verdad? Sobre su café, su origen, qué marcas tienen, qué certificados tienen, ¿ok? Esa es una información como una mini página web. Así que igual si desean, yo les voy a compartir el modelo en el aula virtual abajo para que ustedes tengan cómo es un modelo de historias destacadas y de esa manera se puedan guiar, ¿ok? Como les menciono, esto es algo más estructurado, toma un poco más de tiempo, pero si desean, igual lo podemos... Yo puedo compartir el documento para que ustedes se puedan guiar, ¿ok? No hay ningún problema ahí. Dice, está bien, Andrea, muchas gracias. Perfecto, Soledad, no te preocupes. Igual escríbeme por interno para poder ayudar, no te preocupes. Listo, entonces, dicen por acá, nos están diciendo, pasen los links y darnos like. Perfecto, pasen por favor sus links de sus negocios para que se puedan todos ustedes ayudar igual con un follow por ahí, ¿ok? Antes de terminar, nos tomamos la fotografía, ¿les parece? Encendamos todas nuestras cámaras, por favor, es momento de vernos, ahora sí. Después de estar, vamos acá, ¿cuántas horas vamos por aquí? Ah, ok, vamos 2 horas, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Judith? Joana, Medalit, ¿cómo estás? Ahí tenemos a Jimbo, Susana, ¿cómo estás? Alberto, Karina, Alex, Blanca, Carmen, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto verlos por cámara al menos. Ok, nos tomamos entonces la fotografía, ¿listo? Vamos a ver, a la cuenta de 3, ¿listo? Ok, 1, 2 y 3. Listo,
Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Compartan, por favor, por el chat de WhatsApp sus links para poder ir viendo sus marcas también. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana. Gracias.